Bienvenidos a un nuevo directo. ¿Segundo? Ah, que no he abierto el programa de grabación, vale. Maravilloso. Déjame un segundo grabadora. Y comenzamos con el directo de hoy, con el Real Madrid, ¿vale? Bueno, pues el Madrid, comenzamos hoy la tercera temporada, temporada 2022-2023. Empezamos la pretemporada, mejor dicho. Y bueno, pues ¿qué os cuento del Madrid? Pues os cuento que vamos a tener mercado de traspasos con fichajes, con ventas, habrá cositas y por supuesto lo vamos a disfrutar todos aquí, hoy en este directo. Voy entrando a la partida, busco la música para ponerla. He estado un poco el tiempo encima hoy, pero bueno, no pasa nada, estamos aquí ya a tope. Música, tenemos aquí la música ya a tope. Y nada, hola, ¿cómo estás? Estoy bien, aquí estamos, ¿no? Seguimos vivos un día más. Y eso es importante. Nada, no, en serio. ¡Comenzamos! Nueva temporada, comenzamos tercera temporada. Va a haber fichajes, va a haber ventas. Bueno, fichajes no lo sé, ventas seguro. Fichajes hay que verlo, dependiendo de cómo vaya la plantilla. Y estamos a 18 de julio, ¿vale? No empezamos el 1 de julio porque sabéis que disputamos el Mundial. Y bueno, pues se tuvo que retrasar un poco en lo que es el inicio de la temporada con el Madrid. Creo que no hicimos nada. Voy a revisarlo, pero creo que no hicimos nada en ese tramo del 1 de julio al 18. No hemos hecho nada, ni fichaje ni venta, no hemos hecho absolutamente nada. Y bueno, pues hoy sí vamos a hacer. La cámara está bien de altura, creo que un poco más baja. Es que ayer estuve tocando la cámara porque me puse a entrenar aquí atrás, ¿vale? Me puse aquí a entrenar en el suelo y bajé un poco la cámara, estuve bajando, subiendo la cámara y no sabía el ajuste real. Algún día podría hacer un directo, si queréis, entrenando en directo. ¿Os imagináis? Sería increíble. Bueno, comenzamos. El episodio, comenzamos la temporada y vamos a ver qué es lo que tenemos en nuestro equipo. El 11 ha cambiado en el lateral derecho, ¿vale? El resto son los mismos que ya estaban en el 11 la pasada temporada. Tenemos a Courtois, Alexander Arnold, Varane, De Ligt, Mendy, Casemiro, Valverde, Odegaard y arriba Bernardo Silva, Erling Haaland y Kylian Mbappé. Esto es lo que tenemos en nuestro Real Madrid en este comienzo de temporada. ¿Puede haber cambios? Sí, puede haber cambios. La cosa de Bernardo Silva, me dijisteis incluso que leí por YouTube, ¿no? En algunos comentarios, que me podría haber quedado Asensio en su momento. Y es una realidad que me podría haber quedado a Marco Asensio. La cosa es que yo no sabía que al final iba a necesitar un zurdo en la plantilla. Y Asensio salió, no sé por cuánto, pero es que salió, tío. Salió Asensio y no sé si... A ver, lo tengo aquí, Marco Asensio, déjame que lo busque. Salió por 150 millones de euros al Manchester City y llegó Bernardo Silva. Bernardo Silva, bueno, ha tenido ese rendimiento, ¿no? Bueno, ha estado ahí, ¿no? En esta mitad de temporada que jugó. De momento yo le daría una oportunidad, ¿vale? Le daría una oportunidad, ha tenido poco tiempo. No sé qué progresión, cómo va el tema de progresión de Bernardo Silva, sería interesante verlo. Vamos a ver el plan de desarrollo. Bernardo Silva, en unas 10 semanas subiría de media a 89. Y si va jugando bien, si va teniendo un buen rendimiento, debería ir subiendo rápido. Así que de momento vamos a mantenerlo, tiene 27 años. Y vamos a darle una oportunidad a Bernardo Silva, aunque ahora mismo sea el jugador con peor media del 11. Y después, claro, en el resto de posiciones, ¿hay algo mejorable aquí? Porque Alexander Arnold lo fichamos porque era el mejor lateral derecho del mundo. Mendy ahí andará con Alfonso Davies. Alfonso Davies, no creo que ande con ninguno más. En cuanto a los centrales, De Ligt yo diría que es el mejor. Y Varane, es difícilmente mejorable Rafael Varane. Dentro del campo, Casemiro, Valverde, Odegaard. ¿Quién vas a cambiar? Y arriba Bernardo Silva, Haaland y Mbappé. ¿A quién? Donnarumma, a ver, el tema Donnarumma. Cierto es que ya ha acabado la serie de Chelsea y que ya podría fichar a Donnarumma. Pero vamos a darle un poco de tiempo, ¿no? Yo creo que vamos a darle un poco de tiempo a Donnarumma. Acabamos de terminar con el Chelsea y ya voy a fichar a Donnarumma en Madrid. Vamos a aguantarlo al menos una temporada más, ¿eh? Vamos a dejar al menos una temporada de margen para fichar a Donnarumma, que ahora mismo no es mejor que Courtois. Yo dejaría una temporada de margen para fichar a Donnarumma. Alfonso Davies, más de lo mismo. Dejaría una temporada de margen para fichar a Alfonso Davies.
dejaría una temporada de margen para fichar a Alfonso Davies o a Donovan. De hecho, Alfonso Davies ahora mismo tiene 84 de media. Muy lejos del nivel de Mendy. Muy lejos del nivel de Mendy. Jan Oblak para la portería. Pues mira, Oblak es un portero que no hemos visto, pero... ¿Hay necesidad de quitar a Courtois? Mira, Oblak acaba contrato. En caso de que llegue una buena oferta por Courtois, igual sí podríamos hacer una operación así. Si no, no lo veo necesario. Mohamed Salah para el extremo derecho. Tiene 30 años. Tiene 30 años. Tiene 30 años. Si llegas a una oferta por Bernardo Silva... Yo creo que aquí... Es que no deberíamos tocar el 11. Es que, a ver. Creo que estamos perdiendo un poco la perspectiva. Vayamos a la temporada 21-22. Champions League, ganador. Copa de España, ganador. La Liga Santander, ganador. No perdamos la perspectiva de dónde venimos. Venimos a hacer un triplete. Vale, que nuestro equipo es que... Es el mejor. Es que nuestro equipo a día de hoy es el mejor. Vale, no hay que hacer aquí 20 cambios. No hay que hacer 20 cambios. Ayer, por ejemplo, para los que estuvisteis en el directo de Football Manager, visteis que había que revolucionar la plantilla completamente y había que cambiar mucho. Y no. Que venimos a hacer un triplete. Que venimos a hacer un triplete, que no hay que cambiar media plantilla, ¿eh? Vamos a intentar ser continuistas. Y a ver, ¿se puede pensar en mejorar? Sí, se puede pensar en mejorar. Pero si no llegan ofertas para vender a mis jugadores, yo no voy a vender a nadie. Yo no voy a poner transferible a jugadores que son los mejores. Entonces, yo no voy a poner jugadores transferibles. Pero si llegan ofertas y son buenas, podemos venderlos. Y a partir de ahí pensar en posibles mejoras, en posibles cambios. Pero vamos a partir de la base de que esto es casi imposible de mejorar. Entonces, vamos a esperar. Vamos a ir viendo cómo evoluciona el mercado. Y en principio, creo que no tenemos ningún jugador así, súper veterano en el 11, que tengamos que cambiar. Bueno, Courtois tiene 30, Varane 29, Casemiro 30... Casemiro, Varane, Courtois son los tres mayores con 30, 30 y 29. Los tres más mayores del... Los tres jugadores más veteranos de nuestro 11 son estos tres. Courtois, Casemiro y Varane. Son los tres... Bueno, quizá Varane y Courtois los más susceptibles a un cambio. ¿Vale? Pero... En todo, la cosa está... La cosa de momento yo creo que la vamos a mantener. Calma. Después los suplentes, esto ya es otro tema. Porque tenemos a Lunin, se mantiene Lunin, Odriozola, Militao, Zinchenko. A Fernandinho sí que le vamos a buscar una salida clarísima. En el medio, Camavinga, Aouar, Goretzka. Aouar, Goretzka, 88 de media los dos. Vamos a ver qué hacemos con esto. Y arriba, Mason Greenwood, Luka Jovic y Vinicius Jr. Sin olvidarnos, o... Sí, sin olvidarnos de Rodrigo Goes. De Brahim Díaz, de no sé quién, de no sé cuánto, que han vuelto de cesión. Cubo, el otro y el otro. ¿Vale? Fernandinho transferible, tiene 37 años y evidentemente sí tiene que salir. Después, situación Goretzka-Ware. ¿Qué hacemos con ellos? ¿Los vendemos? ¿Hablamos de jugadores que no van a ser titulares? ¿Por qué no van a ser titulares? Quiero decir en el futuro, ahora mismo no. Y en el futuro tampoco. Porque Goretzka es mayor que Valverde y Aouar... Con Odegaard ahí andarán, ¿no? Aouar también es mayor que Odegaard. Así que los dos... yo creo que los vendería. Yo cogería a Goretzka, transferible. Y cogería a Aouar y transferible. Porque son los dos mayores que Valverde y Odegaard, que son los titulares. Y tampoco pueden sustituir a Casemiro. Aouar tampoco lo veo sustituyendo a ninguno de los arriba. Nada. Yo creo que vendería a los dos. Cede a Aouar, pero ¿para qué voy a ceder a Aouar? Si cedo a Aouar, el año que viene voy a tener a Aouar en plantilla. Vamos a tener el mismo problema de que Aouar no tiene sitio. Aouar todavía subirá. Ya, pero bueno, es que tampoco es que necesitemos el dinero y... Yo lo vendí ahora. Yo a Aouar lo vendí ahora. Sinceramente. Yo lo vendí ahora, ¿para qué queréis que me lo quede en plantilla? Espero que Pep no haga sus típicos clausulazos con exjugador del City. Con Bernardo, ¿no? Bernardo, ¿qué cláusula tiene? No va a pagar la cláusula de Bernardo Silva. Y si lo paga no sería un problema. Ya te digo. Me decís que venda a Odriozola. A ver, Odriozola es cierto que no ha subido de media en toda la temporada, ¿eh? Odriozola, lo tengo yo por aquí, no subió de media en toda la temporada pasada. Quizás es un jugador que debería salir. Vamos a poner un transferible a Odriozola con 26 años. Me he salido sin querer. Vale.
Vamos a mirar antes, antes de seguir. Renovaciones, porque hay jugadores que acaban contrato. Vale, bueno, son dos. Pensaba que había más, pensaba que había más. Voy a guardar la partida antes de negociar estas renovaciones, que el juego hace cosas raras y no me apetece que Odegaard se quede sin renovar y de repente llegue alguien a llevárselo. Vamos a renovar a Odegaard y al otro. Y a Hugo Vallejo. Un momento, ¿vale? Voy a delegar esto, a ver si cuela. ¿Qué veis? Que se pega una fumada, sé quién lo de delegar, que son tremendas, tío. Cobra 135. Yo qué sé, iniciamos en 150 y... no más de 200. Por esto me gusta Football Manager en tema de renovaciones, ¿no? Además de que puedes meter 1000 cláusulas y 1000 primas de contrato diferentes, te da una estimación. El representante del jugador, o viene, o puedes pedirle opinión al director deportivo. Incluso si tu oferta es demasiado mala, pues te da la opción de negociar. Aquí no te da la opción de negociar ni de hacer mierdas, tío. Aquí te rechazo y ya está. No sé cuánto, no sé, darle a Odegaard. Voy a entrar a negociarla, no sé cuánto hay que pagarle a Odegaard. Que le voy a pagar lo que me pida, pero... ¿por cuánto es eso? Rol. Voy a ponerle importante. Voy a aceptar rol importante. Quiere ampliar 4 años. Voy a ver si puedo ampliar 5. Vale, ampliamos 5 años el contrato de Odegaard. Cláusula de 330 millones de euros. Voy a ver si puedo poner 350. Ha sido locura. Sí, puedo poner 350, ha sido locura. Y el sueldo 185. Yo le he puesto 150 de inicial, 200 máximo. Y me pide 185. No entiendo por qué he rechazado lo de antes. Es que no lo entiendo. Voy a ver si cuela bajarle a 180. Y cuela bajarle a 180. Pues ya está. Odegaard renovado. Bien. Con 6 años de contrato, 6 años de contrato. Y ahora hay que renovar a Hugo Vallejo. Supongo que sí, que lo voy a renovar. Voy a renovar y le voy a poner una cláusula acorde a su valor de mercado. Son 9,5, voy a poner una cláusula de 15 o algo así. Bueno, es que tal, me parece un contenido muy entretenido, enhorabuena. Pues muchas gracias, Franix. Muchas gracias. Dest que llegue para ser el suplente. Me está pidiendo mucho a Serginho Dest. Ahora echamos un ojo a ver quién puede venir. Contrato ampliado, 5 años no va a dejar. Y de 2... siempre se puede forzar uno más de lo que pide. Así que serán 3. Tema de cláusula, a ver cuánto me pone el juego. 23.600. Voy a dejarlo en 20, ¿vale? Voy a dejar una cláusula más baja. Y a ver si hay suerte y alguien la paga. La bajo para que haya más posibilidades de que la pague. Aunque el valor de jugador está en 9,5. Recordemos eso. Todo lo voy a poner 50.000. Lo voy a poner algo más de lo que está cobrando. Todavía, bueno, pues algo más, tío. Debajo a 75 aquí, a 650. Y Hugo Vallejo parece que lo vamos a poder renovar. Venga, para ti esos 1000 euros más, crack, fiera. Renovado Hugo Vallejo, ¿vale, chicos? Renovaciones terminadas. Vamos a ver. Estamos viendo los suplentes. Hablábamos de Odriozola, que ya no va a subir más. Me lo he puesto transferible. Zinchenko es otro jugador que no ha subido más. Vale, Zinchenko es otro jugador que no subió nada de valoración durante la temporada pasada. Empezó en 83 y acabó en 83. ¿Creéis que deberíamos vender a Zinchenko? Porque quizá es una opción. Y del 11 suplente, quitando a Zinchenko, no habría nada más que ver. Bueno, aparte de que a Vinicius con 87 de media, no sé si habría que cederlo o nos lo quedamos. ¿Qué hacemos con Vinicius? Porque Vinicius a la larga sí podría ser importante. ¿Qué media tiene Sancho? Me da igual la media que tenga Sancho porque no va a venir. Sancho es diestro y no lo voy a poner a jugar en la banda derecha. Así que en la izquierda evidentemente está Mbappé. Así que Sancho ahora mismo descartadísimo. ¿Qué pensáis? ¿Qué pensáis de Vinicius? ¿Deberíamos de buscarle una cesión a Vinicius? Está teniendo una buena progresión, tiene buenos partidos cuando juega.
Pero sí que es verdad que tiene mucha media, ¿no? Quizás. Deberíamos buscarle una cesión. Mira, Zinchenko venderlo y trae uno de los españoles. ¿Me convence esa idea? Para mejorar nuestra selección española. Me convence bastante la idea. Yo vendía a Zinchenko y fichaba a Davis. A Vinicius me lo quedaba. No voy a fichar a Davis, ya lo he dicho antes. Ceda Vini y quédate con Rodrigo. O sea, Rodrigo tiene 86 de media. Rodrigo es otro que, bueno, ya lo tengo ya en lista de cedibles. También Kubo. Train transferible. Bueno, aquí... A ver. Aquí están casi todos cedibles o transferibles. Oh, no, están todos cedibles o transferibles de estos reservas. Los más destacados, pues... Reinier, Brahim no está evolucionando demasiado bien. Kubo tiene potencial para destacar, ha subido su potencial respecto al Real. Y Rodrigo también está teniendo una muy buena progresión. Son jugadores que ahora mismo los tengo ahí cedibles. Rodrigo, Kubo, Reinier son los tres mejores, creo. Y ahora mismo necesitan salir cedidos y seguir teniendo minutos, al igual que Vinicius quizá, ¿no? Vamos a acceder a Vinicius o a ponerlo cedible, ¿eh? A ponerlo cedible y veremos qué equipos van mandando ofertas. Dependiendo de los equipos, tomaremos una decisión u otra. Pues yo creo que estamos listos. Yo creo que lo hemos visto todo ya. El tema renovaciones, un poco titulares, suplentes, los que han vuelto de cesión. Y ahora mismo, pues el filial también podríamos echarle un ojo. ¿Filial qué hay? En el filial hay poca cosa. Tenemos a estos dos, 16 años, y que tienen un potencial muy interesante. Pero tienen muy poca media. Tienen que seguir subiendo. Tienen que seguir definiendo su potencial y a ver a dónde llegan. Y por aquí tenemos al ojeador que lo he vuelto a mandar. Creo que a España. Y creo que ya. Creo que estaríamos listos para empezar a avanzar. Estamos a 18 de julio. El primer partido oficial será el 10 de agosto. Parece que no tenemos torneo de pretemporada. Por haber jugado el Mundial. Así que directamente nos vamos al partido de Supercopa de Europa. Directamente. Voy a ir avanzando de dos en dos, los días. Y a ver cómo va evolucionando esto. Antes de empezar a decir nombres, tenemos que esperar a recibir ofertas. Y a partir de las ofertas que lleguen, vamos tomando decisión. Va a ser lo mejor. Uf, mucho texto aquí, Voy a ir contestando rápidamente a todos. Son todos chats de jugador, no hay ni una oferta ni hay nada. Todo chat de jugador. No me contéis tampoco aquí vuestra vida, tío. Vamos a ir contestando. Voy a contestar la de en medio, que es neutra. Y ya está, ya esperar ofertas, tío. Toca esperar ofertas y ver qué vamos haciendo con la plantilla. Cómo se va definiendo la plantilla. De estos canteranos, ya lo he comentado alguna vez, este año es muy complicado el tema cantera. Porque a la mínima que no juegan, te pierden el potencial. Tipo como el Madrid, yo no puedo estar metiendo a los canteranos 20 partidos. Y si tampoco salen cedidos porque no llegan a ofertas, pues, ¿por qué hago? Es muy difícil eso. Muy difícil. Ahora mismo Kubo, por ejemplo, está cedible. Pero si vendo a War, pues Kubo se quedará. O lo mismo con Vinicius. Si sale Vinicius, pues... O se queda Brahim. Queda... Rigo. Ya iremos viendo. Ahora mismo lo que toca es esto. Ir avanzando, ir viendo ofertas y... E ir tomando decisiones. Pero si no llegan ofertas, estamos a 22 de julio y no he cerrado ni una sola operación... Pues, a los huevos, Por mucho que estuviésemos en el Mundial y eso, estuve contestando ofertas. Claro, no voy a contestar una oferta por Matáis el League, porque es una mierda una oferta por Matáis el League. Nada, yo ahora mismo estoy sin opción de hacer nada. Ya veis aquí los mensajes que hay. Bueno, quisieron pagar la cláusula de Rodrigo Goes, evidentemente no lo dejé. Una oferta por Odegaard y otra por The League. Pero por los que realmente quiero vender, tengo ofertas. Estamos a 24 de julio, casi nos hemos comido el primer mes de mercado y aquí no hay nada. No hay absolutamente nada. ¿Hola? Oye, ¿al juego se le ha olvidado que puede mandarme ofertas? ¿Puedo recibir ofertas, Hola, ¿qué tal? Tengo muchos jugadores transferibles y cedibles. Muchos.
Cuenta por Reinier de traspaso. No, de traspaso no, de traspaso no. No. No, no voy a vender a Reinier. Voy a vender a Reinier. Reinier, por cierto, al que... ¿Qué le estoy entrenando? Y por curiosidad. Reinier, ¿qué te estoy entrenando? Creo que le estaba subiendo lo del rendimiento defensivo. Sí, ya que estaba de segundo delantero, le estoy subiendo el rendimiento defensivo. Ya cuando tenga rendimiento defensivo alto, pues le subiremos lo otro y supongo que a Reinier lo pondré de media punta. Segundo delantero no creo que lo utilizaré de media punta. Buenas, buenas, bienvenido. Día 28 de julio, ¿llegará una oferta? Que me interese. Estoy por irme ahora al centro de traspasos para enseñaros la cantidad de jugadores que hay. Nada, no llega nada. Vamos a contar. Venga, contemos todos juntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 jugadores transferibles. Más 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 que está cedible y 10 que está cedible. 26 jugadores en lista. 16 transferibles, 10 cedibles. Ofertas que me interesen. Cero. Bueno, ofertas que me interesen no. Ofertas por estos jugadores, cero. Porque la de Rodrigo y la de Reinier son de traspaso y lo que quiero es cederlos. 26 jugadores en listas. Con un mes prácticamente de mercado. Cero ofertas. Paso los días y paso los días. Acaba el mes de julio. Pero ofertas. Avanza día por día. Estoy avanzando dos días. Tampoco es ninguna locura esto. Bueno, si no está llegando nada. Y cuando pensaba que había llegado algo, no ha llegado nada. Informe del filial y la renovación con la selección española. Pensaba que había llegado alguna oferta. No. ¿Qué oferta? No. La renovación con la selección española y el informe sobre el filial es lo que me ha llegado. Mes de julio completado. Un mes entero. 26 jugadores en lista y 0 ofertas. Bueno, pues así evidentemente el tema fichajes descartadlo. Hombre, hemos tenido que entrar en agosto para que empiecen a llegar ofertas. Hemos tenido que entrar en el mes de agosto. A ver, hay oferta de la Juve por Vinicius. Vale, vamos a analizar bien las cesiones. Al menos la de los jugadores importantes. Vamos a analizar las ofertas de cesión de los equipos de los jugadores importantes, como es Vinicius. Vale, entonces, antes de aceptarla, vamos a hacer una cosa. Primero vamos a negociar lo de Aguar. Le ofrece 121 millones al Manchester United. La oferta es una locura. Pero me dice ahí que igual hasta 150. Pero te voy a pedir 150 porque creo que puede pagar 150, 125 de mínimo, que es un poco más de lo que está ofreciendo ya. Y vamos a ver United qué pasa ahí con Josema Aguar. Y ahora, ¿cómo vamos a comprobar el tema de las cesiones? Pues nos vamos a ir a la plantilla de la Juve, vamos a mirar los atacantes que tiene la Juventus de Turín y dependiendo de los atacantes que tenga, decidiremos si es buena idea será Vinicius Junior. La Juve. El Piemonte Calcio. ¿Qué tiene la Juve arriba? Evidentemente tiene a Dybala, tiene a Cristiano, Krzyzewski, Mahrez, Boban, Luigi. A ver, si te fijas lo que es posición de extremo izquierdo, no tiene a nadie. Que Cristiano puede jugar ahí, evidentemente puede jugar Cristiano ahí. Pero lo que es posición de extremo izquierdo, no hay ni un solo jugador en la Juve. Tampoco tiene ningún medio izquierdo. Puede jugar ahí. Viendo la plantilla de la Juve, yo creo que Vinicius va a ser titular. Yo viendo la plantilla de la Juve, creo que Vinicius va a ser titular. Podemos comprobar también aquí el tema de juego de la Juve. Y claro, que eso es importante. El sistema juega la Juve, porque si la Juve juega con el 3-5-2, ¿qué no va a jugar? ¿Dónde metes a Vinicius aquí? Está jugando Tobán de delantero con Cristiano, Origi. Esa posición es medio izquierdo, pero es un carrilero.
No lo veo nada, claro, eh. No lo veo, no lo veo, no lo veo. No lo veo, con Vinicius no quiero equivocarme. Quiero que Vinicius vaya a un equipo en el que vaya a jugar. Y en la Juve, con esa formación, es que no lo veo nada claro. No lo veo nada claro, ¿eh? Ya llegará otro equipo. Pero bueno, por lo menos ha llegado una oferta. Que antes no estaba llegando ni eso. No nos ha llegado una oferta. Bueno, avanzamos un par de días y tenemos un mensaje que es oferta de cesión por Andriy Lunin. 26 jugadores en lista. Lunin no es uno de ellos. Lunin no es uno de ellos. Hay 26 jugadores en lista. Andriy Lunin no es uno de ellos. No, no lo es. No lo es. No lo es. Y a este paso nos plantamos en el partido contra el Bayern de Múnich. Nos plantamos en el partido contra el Bayern, ¿eh? ¿Mensaje? Me baja la valoración de manager. Ya me dirás tú por qué me está bajando la valoración de manager. Manu Hernando. Al Dijon. Dijon, pues. Estás tardando en irte, ¿eh? Estás tardando... Bueno, está tardando el Dijon en aceptarme esa oferta y... Y Manu Hernando en irse y en no hacer tonterías y empezar a rechazar. Nadie quiere que Manu Hernando empiece a rechazar y hacer... ¿Quieres avanzar día a día? Estoy diciendo, avanza día a día. Bueno, avanzar un día o avanzar dos no va a cambiar absolutamente nada. Simplemente que si avanzo dos, un avance, me van a llegar los mensajes que me llegan en esos dos días. Más. Zaragoza ficha no sé quién. Acuerdo para la venta de Manu Hernando. El Dijon acepta estos 2,5. El United se sigue pensando lo de Aguar. Y había oferta por Brahim Díaz. Quiere llevar la Juve. Mira, esto es un traspaso. Y Brahim no va a jugar allí. A ver, lo siento por Brahim, pero... Pero es que no. Si no te hacen jugar allí, ya no es mi problema. A ver, te venda. La Juve es la que se tiene que preocupar porque tú juegues o no. Brahim Díaz puede salir destino a Turín. Y eso nos puede dejar a nosotros dinero y espacio en plantilla. Cosas que nos hacen falta... Bueno. Iba a decir dos cosas que nos hacen falta. No, el dinero no. Espacio en plantilla sí. Vale, lo de Brahim todavía no se ha cerrado. Lo de Vinicius está roto. Lo de Aguar... Cerrado. Pero yo voy a ir haciendo cambios aquí. Voy a ir dejando fuera jugadores que no quiero en plantilla. Si no quiero a Goretzka en plantilla, ni lo voy a convocar. Si no quiero a Aguar en plantilla, ni lo voy a convocar. Voy a convocar a Kubo. Claramente. Voy a poner por aquí arriba también a Rodrigo Goes. Y como defensas... Como defensas sí que me hace falta un central, ¿eh? Pues sí que me hace falta un central. Porque Fernandinho lo... Yo sí que va a salir, ¿eh? Fernandinho va a salir sí o sí. De hecho, no tengo pensado darle más minutos a Fernandinho con 37 años. Con una bajada increíble de media, con 49 de ritmo, no tenía pensado darle más minutos a Fernandinho. Ahí sí hay que buscar un jugador, sí o sí. Porque además no tengo ningún central, no ha salido tampoco ninguno del filial. Bueno, Camavinga. Ojo Camavinga, ¿eh? Ojo Camavinga, ¿eh? Ha subido. Potencial de Lunin, sí, 80. Creo que sí, creo que es 87. Sí que es verdad que Lunin no está jugando demasiado, pero no se ha estancado, ¿eh? Sigue progresando. Cada temporada va subiendo. La temporada pasada subió 3 puntos de media, y eso que no jugó mucho. Bueno, Casemiro ha subido de media. Camavinga puede ser ese cuarto central. Puede ser ese cuarto central al mismo tiempo que centrocampista. También podríamos fichar un español, como bien decís por ahí. Pau Torres, por ejemplo. Pau Torres es un central con muchísima progresión para nuestra selección española. Pero de momento, no voy a hacer nada. Teniendo a Fernandinho todavía en plantilla, no voy a hacer nada. Teniendo a Fernandinho en plantilla y a Camavinga, que puede jugar ya prácticamente de central. Y creo que sin él prácticamente. Bueno, tenemos Supercopa de Europa. Tenemos Supercopa de Europa contra el Bayern de Múnich. Y os estoy poniendo ya la predicción. Para que podáis apostar. Podéis apostar ahí vuestros Spectre Coins. Y con suerte, pues ganaréis. Suerte ganaréis. Si apostáis por mí, ganaréis. Tema formación. Pues a ver, es el primer partido de la temporada. Los jugadores de forma física están perfectos. De soltura también están perfectos. Prácticamente. Así que... No voy a hacer ningún cambio. Convoco a Kubo. Me apetece ver a Kubo.